¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a los Animus Awards 2000. Después de muchos años de no haber, por la pandemia. No haber hecho nada. ¿Cuál pandemia, güey? ¿No tenemos cubrebocas o ya no existe? Bueno, sí, por la no pandemia. La no pandemia que ya no existe, güey. Porque el COVID fue inventado. Hemos vuelto a los Animus Awards después de mucho tiempo de espera, de ansias. Hasta vimos que lo buscaban. Lo deseaban y no había respuesta de nuestra parte, pero ahora ya la hay. Aquí están los Animus Awards 2023, improvisados con una semana de antelación, pero se logró. Pues nada, vaya, pues yo soy Spider Emilio Caballeros, anfitrión de este hermoso programa. Me está acompañando el buen Pepe, que viene directo desde Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Yo ya no estoy en ningún canal. Ya no hace nada, Pepe. Pero pues aquí ando nada más por la costumbre, güey. Ya no hago nada en YouTube, pero sí hago un chingo de cosas en el trabajo. Pero ya soy Godín. Oye, bueno, sí. Yo creo que nos equivocamos, güey. Pusimos el banquito aquí. Sí, hay un banco, ¿no? Hay algo aquí. ¿Qué pedo hizo ruido, güey? A ver, levántalo, cabrón. Levántalo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Es Alkemax? ¿Es Alkemax del canal de Alkemax? No, no. ¿Es el que se hace Sonic, no? ¿Es el que hace Sonic, no? ¿Qué haces aquí, presencia? No lo sé, nada más aparecí. Estaba aquí tirado. Como que me secuestraron. No lo sé. ¿Cómo llegué aquí? Gente, pues mira, ya tenemos aquí el equipo completo, güey. Al parecer alguien apareció ahorita que acomodamos todo. A huevo, güey. Mira, banda. Estaba en una caja. Decía que iba a ir a Madagascar, pero, güey. Y eso que barrimos, güey. Barrimos y todo el pedo. Estaba en la caja de Far Cry 6. Ah, sí, no, gracias, Yubisa, por mandarnos a Alkemax. Alkemax, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. Estamos bien emocionados por volver a los Animus Awards. La primera vez que estoy aquí, curiosamente. Él no vuelve, güey. Él viene. Es mi primera aparición en los Game Awards. No, está bien. La primera aparición en los Game Awards. A la verga, güey. Big Clinton, te quiero mucho. I want to take to my Uka Orthodox Robin. Les presentamos a nuestro amigo reformado, Alkemax. Es nuestro rabino. Nuestro rabino ortodoxo. Ortodoxo. Bueno, entonces, bueno, chicos, pues sí, vamos a comenzar ya por fin con los Animus Awards. Tenemos varias categorías para ustedes. ¿Y qué les parece? Sí, ya, sin más dilación, comenzamos con lo primero que tenemos. Emilio, ¿qué pasó? No solo categorías, tenemos muchas sorpresas en este gran show. Sorpresas. Invitados de lujo. Invitados. Y demás cosas que lo van a descubrir con nosotros. Exactamente. Así que vamos con la primera categoría, que es juego acción aventura, que Alkemax está muy emocionado por él. En efecto, muy, muy emocionado. Vamos a ver cuáles son los nominados del juego acción aventura del 2022. Los nominados son. Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Bayonetta 3. Y el ganador es... Caballeros, tenemos una siguiente categoría para ustedes. Diseño de niveles. Uno de los factores más importantes de los juegos. Entonces, exactamente. Veamos. Los nominados son Elden Ring, God of War Ragnarok, Kirby and the Forgotten Lands, Bayonetta 3. Y el ganador es... Kirby and the Forgotten Lands. Uno de los primeros juegos de la saga en 3D. Y sí, es el primero de su saga principal. O sea, es un gran logro todo lo que lo hizo con este juego. Sí, Kirby en esta entrega logró uno de los mejores diseños de niveles de toda su saga. Nintendo de verdad se voló la barda con esta entrega, que tiene como toques medio futuristas, como medio postapocalípticos. Entonces... muchas felicidades a Kirby y creo que sigue siendo HAL Laboratory los que lo hacen, entonces disfrútenlo a todos ustedes que lo hayan jugado. Y bueno, seguiremos con la siguiente sección, que es diseño de arte, que en esta ocasión lo presentará Adrián de PSI. Entonces, dale, Adrián. Hey, ¿qué tal? Yo soy Adrián del canal de YouTube PSI Gaming y en esta ocasión es un honor presentarles el premio a la mejor dirección artística. Una categoría que incluye aquellos títulos que destacaron en el ámbito visual, pero no desde una perspectiva técnica, sino cautivándonos con sus mundos y con el diseño de sus personajes. Estos son los nominados para la mejor dirección artística.
Elden Ring, God of War Ragnarok, Tunic, Xenoblade Chronicles 3. Y el ganador es Elden Ring. Y el ganador es Elden Ring, como tal vez muchos de ustedes esperaban. Es verdad que cada uno de los nominados destaca a su propia manera, pero Elden Ring definitivamente es uno de esos juegos que son bastante difíciles de olvidar. Desde ver el atardecer a través de una montaña hasta recorrer los frondosos bosques y, por supuesto, la primera vez que llegamos a las áreas subterráneas, con sus hermosos cielos estrellados e increíbles colores. Hay pocos juegos que hayan logrado cautivar a los jugadores simplemente con la belleza de su mundo, y por eso Elden Ring es el ganador de la mejor dirección artística. Pero si tuviera que darle la oportunidad a otro contrincante, definitivamente sería Horizon Forbidden West. Puede que este juego haya pasado desapercibido por el tremendo éxito de Elden Ring, pero definitivamente no solo es uno de los títulos más hermosos que hayan llegado en la generación, sino también uno con unos increíbles diseños en sus enemigos, especialmente en las criaturas mecánicas. Realmente creo que merece un poco más de cariño por parte de los jugadores. Pero en fin, me alegra mucho haber podido acompañarlos. Yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Muchas gracias, Adrián, por presentar la categoría de mejor diseño de arte. Honestamente, Elden Ring tiene un apartado artístico precioso. Puedes pasar de estar en un pantano a un bosque, ver un enorme árbol que te resplandece en el centro de la ciudad. Está muy guapo, güey. Está hermoso. Simplemente salir del mundo y ver todo lleno de ese color dorado. Simplemente glorioso, la verdad. Sí, y cuando sales por primera vez y ves todo el... O sea, se siente como en Breath of the Wild. Es Zelda. Es Zelda. Es como Zelda. Joder, es Zelda. Tenía que ser de gente asiática, güey. Pero bueno. Muchachos, pues muchas gracias, Adrián. Nuevamente, no olviden pasarse a su canal si quieren conocer detalles curiosos sobre la psicología de los videojuegos. Y ahora les tenemos a alguien top, alguien poderoso. Alguien impresionante, imponente. Hablamos ni más ni menos que de El Último Círculo, quien nos va a presentar la categoría de mejor multiplayer, güey. Así que, señor Círculo, suena raro que digas, señor Círculo, pues ahora sí que dale. Círculo. Directo al meollo del asunto. Hey, hola, gracias, hola. Aquí El Último Círculo. Espero que esto sirva como suficiente autentificación. Gracias al Spider Emilio por invitarme a presentar un premio para sus Animus Awards. Entonces, el premio Animus para mejor juego multijugador de 2022 es... Multiversus. Splatoon 3. Call of Duty Warzone 2. Overwatch 2. Y el ganador es... Multiversus. ¡Multiversus! De todos los juegos nominados, terminó ganando el juego con los menos jugadores activos. Nada más voy a dejar eso sobre la mesa. Multiversus tuvo un lanzamiento muy chingón, principalmente apoyado por memes y creo que también la idea de Shaggy agarrándose a putazos al pinche gordo de Steven Universe es una idea que se vende por sí misma. Este juego lo tenía todo para ser un éxito. Número 1, era un clon de Smash. Y número 2... Pero chingao, no importa que este juego se haya mantenido como un beta abierto durante 4 meses, estoy seguro que este juego va a tener un lugar muy especial en el corazón de sus fans. Y espero que los 8 güeyes que siguen jugando Multiversus y que están viendo este video se sientan reconocidos y validados. Ahora, por favor, metan a Walter White, cobardes. Respira, güey. ¡Que respires, cabrón! ¡Ya está bien! Muchas gracias, Último Círculo, por haber dado... Me dio hipo, güey. Muchas gracias, Último Círculo, por haber presentado este premio para el juego multiplayer que se lo llevó Multiversus, uno de los primeros clones de Smash de Warner.
Sí, bueno, de los primeros de la historia. No sé qué pedo tienen los fans de Nintendo con que no les vayan a tocar a el género del Smash, güey. Porque cuando PlayStation hizo el suyo, está bien culero, güey. El juego no estaba feo, pero Nintendo, es que se parecía a Smash, güey. Inventó los videojuegos. Claro, wey, obviamente, güey. No olvidemos que Breath of the Wild tenía torres de Ubisoft. Uf, sí, no, claro. Pero no le digas a Nintendo, nadie. Nintendo inventó los juegos de pelea. Exactamente. Sí. Pero bueno, ajá. Ganó Multiversus, muchachos, que honestamente es un paquete. A ver, no es muy completo comparado con, por ejemplo, obviamente Smash. Pero tiene una mezcla ahí interesante de, pues vaya, de IPs. Digo, tienes a personajes de Game of Thrones, de DC, a Scooby-Doo, tienes a Shaggy, güey, en modo Super Saiyajin. Está bueno, desgraciadamente creo que fuera del impacto inicial que tuvo, pues, se fue para abajo. Ya, ¿no? Se fue un poquito para abajo. Tiene que meterle más contenido, efectivamente, pero por lo menos creo que como en forma de free to play le ha ido bastante bien. Y pues nada, chicos, pues ahora sí que pruébenlo, se lo recomendamos bastante. Y nada, pues nuevamente gracias al último círculo y pasemos a la siguiente categoría. Que pues, como vieron en los Game Awards, tuvimos un discurso interesante en la categoría de mejor actuación. Desgraciadamente no tenemos aquí al señor que nos va a dar una letanía de... Igual no, tendríamos tiempo de recibir, claro, su premio, porque pues, tomaría 2-3 horas en su discurso. Y se va a subir este pedo pues, como dentro de 2 días, así que no vale la pena. Vamos a ver a los nominados a mejor actuación de voz del 2022. A darle, papá. Moldy! You put him last, even in death. It's because of those farmers. I should never. Oh. Enzo, what was the weather forecast for today? What's the matter, you? Looks like this recluse spider thing is a testing apparatus for Gaia and Hades. Y el ganador es... No. Estamos de vuelta, muchachos. Ahora venimos directamente de mejor actuación de voz y se la llevó el buen Christopher Judge. Exactamente. Pero esta vez, como dijimos hace rato, él no pudo dar su discurso aquí porque aparte ya al parecer ya lo está vendiendo como un corte cinematográfico extraordinario. Porque, Dios mío, el guato actuó ahí. O sea, ahí, él actuó ahí. O sea, está muy le dieron un segundo premio ahí. Después de la O sea, fue como de mi padre. My father. Y quiero agradecer a la que me dio las gorditas cuando estaba de camino. Buenas, si me hubieran dicho que iba a actuar en un videojuego. También agradeció a los doctores, ¿no? Que lo habían operado. Tenía un pedo en la... Sí, es cierto, güey. O sea, ya me imagino, neta, los de Sony así como de... ¿Qué pedo con este güey? Este vato está loco, güey. Pero sí, bueno, ganó Christopher Judge. Eso, güey. Bien merecido porque... Es buen actor. Hubo otras actuaciones interesantes, pero la verdad, la más destacada sí fue la del señor Judge. Sí, entonces, exactamente, güey. Muchas felicidades. Exactamente. Entonces, bueno... Para la siguiente categoría tenemos a otro invitado ya clásico de los Animus Awards, que no podía haber edición si no estaba el buen Kid. Un querido recurrente invitado. Exactamente, que ya hemos colaborado con él varias veces, así que mi buen Kid nos va a presentar, ni más ni menos que mejor soundtrack, así que dale, papu. Hey, ¿qué tal, bandita de la comunidad de Spider Emilio? También para ti, viejo, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Yo soy Kid, pueden encontrarme en mi canal de YouTube, KidVG. Y el día de hoy me tocó presentar a los nominados para Mejor Música del 2022. Y pues, ahí van los nominados. Y el ganador es... Y el ganador es el chiquito papá de Kratos, Kratos, Atreus, Atreus, sepa cómo se pronuncia eso. Pero merecidísimo que haya ganado God of War. Digo, personalmente hubiese elegido a Xenoblade Chronicles 3, pero bueno, la música de God of War... Toda la saga de God of War ha tenido una música tremenda. Pero creo que desde que hicieron el reboot en el 2018, o esta continuación, o le quitaron los números al nombre ya, han hecho un trabajo demasiado minucioso con los sonidos que encontramos en eso. Las batallas, la ambientación, los momentos épicos. Porque miren, si de algo se trata God of War Ragnarok, es de epicidad.
si esa palabra existe. Y personalmente digo, Xenoblade Chronicles 3 es una chulada, es una gozada de música. Las composiciones están muy rifadas. Hacía mucho que no me encariñaba tanto con un soundtrack como con Xenoblade Chronicles 3. Y se la rifaron tremendamente. Uno que yo hubiera puesto aquí era Metal Hellsinger, porque es un juego en el que la música dicta el gameplay y es básicamente pues el 50% del juego es música. Entonces, que no haya ganado en los premios principales, no haya estado nominado acá, es como, sí hacía falta, ¿no?, ese candidato. Pero en fin, un aplauso para la gente de Santa Mónica, que se mete muy minuciosamente a todo esto de los sonidos, de las composiciones, del audio. Y un gran, gran nombramiento a Xenoblade Chronicles 3, que hasta tuvo que inventar un tipo de flauta para poder hacer el soundtrack del juego. Y solo existen dos flautas en el mundo para poder replicar esos sonidos. Pero muy, muy merecidos. Continuamos aquí en los Animus Awards. Y muchas gracias de nuevo a Spider Emilio por haberme invitado. Diviértanse. Pues muchas gracias, Kit, por haber dado el premio a mejor soundtrack para God of War Ragnarok. Que de hecho es un buen soundtrack, diría yo. O sea, es bueno. Yo diría que es mejor el original. Pero también en uno de los nominados estaba Sonic Frontiers. Entonces, ya verás tú. La verdad es que el soundtrack de ambos es muy bueno. Cada uno tiene lo que lo destaca. Pero la verdad, God of War también se merecía el premio. Aunque también Sonic, digamos que también podría merecerlo. Sí, claro. O sea, la saga de Sonic siempre se ha destacado por su gran soundtrack. Y no es la excepción. Entonces, se podría decir que es un premio honorífico. Porque aparte quedó en segundo lugar. Justamente detrás de God of War. Entonces, pues, muchas felicidades a Sony Santa Mónica por este gran soundtrack. Y sigamos con la siguiente categoría, que es de mejores gráficos. Y en esta ocasión los premios los dará el gran Dani Kio. Entonces, dale, Dani, esperamos cuáles son los resultados. A la verga. Estos cabrones, todos ven conmigo. Por eso no te queremos decir. Gente, para el detrás de cámaras, Alkemax no sabe quiénes son los invitados, está reaccionando. Hola a todos, yo soy Dani Kio, para quien no me conozca, y estamos aquí en este evento de premios. Quiero agradecer al buen Emilio por la invitación, ya que para mí es un placer estar aquí. Hoy voy a entregar el premio al juego que tiene los mejores gráficos. Todos sabemos que los gráficos son un elemento que con el tiempo ha mejorado bastante, y aunque muchos lo nieguen, sí son una parte importante en el diseño de videojuegos. Ciertamente este año tuvimos candidatos increíbles, así que vamos a presentar a los nominados a los mejores gráficos. God of War Ragnarok, Elden Ring, Ghostwire Tokyo, Horizon Forbidden West. Y el ganador es God of War Ragnarok. Y el premio es para God of War Ragnarok. Bien merecido. Aunque todos sabemos que el verdadero ganador a mejores gráficos es Pokémon Escarlata y Púrpura. Bueno, ya hablando en serio, God of War Ragnarok, si les soy honesto, se ve increíble. Quizá no le hace tanta justicia a la nueva generación porque inicialmente fue construido para las consolas PlayStation 4, pero vaya, eso no quita que sea de los juegos que mejor se ven visualmente. Por otro lado, si yo hubiera elegido un ganador, sería Triangle Strategy. Muchos confunden gráficos realistas con buenos gráficos, y este arte de pixel art en HD es de lo mejor que vi en el año 2022. Square Enix se la rifó con este juego. Sin embargo, estoy de acuerdo con que el ganador haya sido God of War Ragnarok. En fin, ese fue el premio a los mejores gráficos. Sin más por el momento, yo me despido. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Pues, mi buen Danikio, muchas gracias por otorgar el premio a mejores gráficos, que hay mucho que comentar, güey. A ver, se lo llevó God of War, pero también había buenos contendientes como Ghostwire, estaba Horizon Forbidden West, y pues Elden Ring, ¿no? Que honestamente yo tengo un pedo con Horizon. La niebla, ¿no? La niebla que era más poder, ¿no? Porque tú deja la niebla por algún motivo que no comprendo dentro de los promocionales, de la portada, güey. Puedes ver el hermoso Golden Gate, ahí bien presumido, güey. Así como de, puedes estar ahí, güey. ¿Y sabes qué?
está en esa sección de San Francisco, está solo 20-40 minutos de la historia. El resto es todo secundario. Y es nada más el. Y ese pendejo puente no sirve para nada. No hay nada ahí, güey. O sea. Y... Sí, o sea, yo recuerdo muy bien que la gente se había emocionado mucho por ese gran gameplay que presentaron, porque fue un gran gameplay. Sí. Y fue justo en la sección en la que solo estás sí. 40 minutos, güey. Y en esa parte ni siquiera ese recorrido pasas, ¿no? O sea, tengo entendido. Esa misión no existe, güey. Entonces, digo, bueno, Horizon Forbidden West es uno de los destacados, por sobre todo el gran motor que tiene el Decima Engine. Sí, claro, es un muy buen motor, pero la neta ahí los de guerrilla, ¿qué onda? Ahora toca presentar la siguiente categoría, que Alkemax nos va a decir cuál es. La siguiente categoría es... Juego de peleas. ¡Juego de peleas! Y tenemos invitado para juego de peleas. Es correcto, ¿no? En efecto, mi estimado. En efecto, mi estimado, tenemos invitado para juego de peleas. Estoy hablando ni más ni menos que de buen Pipe Pong. ¿El Pipe? El Pipe. El que te dice que no come de tus pinches comentarios, culé. Entonces, mi buen Pipe, pues date, juego de peleas. El Pipas. ¡Sale, güey! Dale. ¿Y qué onda, muchachos? Estamos aquí continuando ahora con la categoría de mejor juego de peleas. Ustedes saben que nosotros los mexas pues le entramos a los vergazos a veces y nos gusta también en los videojuegos, ¿por qué no replicar un poco lo que no hacemos en la vida real? Espero. Así que pues sin tanta habladuría vamos a ver los nominados para mejor juego de peleas de Vergaxox. ¿Sí puedes decir groserías? Es que no revisé el guión, perdón. WWE 2K22 Multiversus, The King of Fighters 15, DNF Duel, y el ganador es Multiversus. Y el ganador es Multiversus. Así es, al parecer a la gente le gustan muchísimo los juegos de Brawler en lugar de peleas de verdad, ¿no? De agarrarse a... No, mejor que sea con caricaturas. Bien hecho, ¿eh? Qué bueno que no fomenten la violencia real. Sí, no sé, no voy a ser hipócrita. A mí me hubiera gustado que ganara el WWE. A mí me gustan mucho las luchas. No por nada me llamo el Pipes. Bueno, plebes, pero pues a veces se gana, a veces se pierde. Yo hubiera votado por WWE. Muy decepcionado. Es más, ya me voy. Yo no sé por qué sigo aquí. Ni siquiera me pagaron tanto. 10 segundos y llevo más de un minuto. Bye. Muchas gracias, Pipe, por haber presentado al ganador, que es Multiversus. Realmente es un juego bastante interesante. O sea, sí toca cosas de los Smash, pero realmente tiene su propio estilo. Tiene su propio... carisma. Por ejemplo, todos los personajes, no solamente de una compañía que es Nintendo, que es de los videojuegos, sí, sino claro. También, por ejemplo, serio, o sea, tiene a Finn y a Jake, a Bugs Bunny, a Superman, a Shaggy, que ya habíamos comentado antes. Al final es un crossover de diferentes IPs y por lo mismo se llama Multiversus. Entonces, bueno, ganó el juego de Warner a mejor juego de peleas. Aunque también hay que destacar The King of Fighters, que sacó una nueva entrega, King of Fighters 15, la cual... pues es el regreso a una gran saga mítica de peleas que tiene mucho tiempo sin estar en el escenario. Entonces hay que destacar también esa gran entrega. Realmente sí, hubieron muy buenos juegos este año, la verdad. De los grandes de SNK. Entonces, bueno, sigamos con la siguiente sección, que sería Mejor Historia. Y los nominados son... Intenté recorrer este camino contigo, pero no lo crees ni un poco. ¡Y aún así te sigo! The Macula is not just in Hugo's blood. It concerns everybody. What is your name? Marissa Marcel. We each have a lifespan of 10 years. We call them terms. Life begins... Y el ganador es... Porque todo lo que importa es que estés a salvo. Pero eso no es todo lo que importa. ¿Quién te mantiene a salvo? ¡Ay, gente! Pues se lo llevó God of War. Como, pues no... Creo que no había de otra, ¿no? O sea, no sé si soy el único, pero en TikTok no dejan de aparecerme los momentos de... Don't be sorry, be better, father. Y el Kratos. Pero a ver, o sea, sí, está chida la historia de God of War. Tiene sus momentos muy buenos. Y, por ejemplo, el final yo creo que... Güey, yo sí chillé. Entonces, sí, cabrón. Claro. Pero... Tenemos un par de problemitas... Porque hay unos... Mira, yo voy a empezar con el más fuerte, güey, que creo que nadie lo ha comentado. Alerta de spoiler. Ustedes saben que hay un personaje que finge ser otro. Uh-huh. Tú dices, ah, cabrón, eso quiere decir que... Es uno de los giros más importantes del juego, la historia, diría yo. Pero ese personaje que, según tú pensabas que ya estaba muerto, resulta que está vivo en una perra misión secundaria, güey, de la que nadie ha estado hablando, güey. Y nomás habla así de, ¿qué onda? Y es como, ¿de qué pasó? Ah, sí, te recuerdo cómo te llamas.
lo recordaré, sí, yo creo que sí, güey. Y se va y ya no vuelves a saber de él. Y ya, o sea, se fue toda su pinche participación, tanto que se habló de él en el primer juego y... Verga, sí, wey. O sea, hasta estuvimos en el juego anterior en su bóveda y todo el rollo. Sí, claro. Y luego también... ¿Quién sabe de quién estás hablando, güey, eh? Entonces, sigamos a la siguiente sección, que sería mejor gameplay. God of War Ragnarok, Elden Ring, Sifu, Bayonetta 3. Y el ganador es Sifu. La verdad es una de las mejores historias del año, pero igual, y podría haber ganado fácilmente cualquier otro de los nominados. Exacto, muchachos. Pero mira, vamos a ya relajarnos un poquito, güey, porque a ver, es que uno dirá, ¿por qué no Elden Ring, güey? Pero es que Elden Ring hay pedos, o sea, tienen historia chida, güey, pero eso de que tienes que estar armando viendo videos de YouTube a mí no me late. Es el lore de los Souls, entonces igual y sí tiene una buena narrativa, porque aparte tiene al gran George R.R. Martin, pero al final me acuerdo haber visto entrevistas donde dice, pues yo les mandé eso hace como 5 años, y creo que ni siquiera usaron bien todo, ¿no? Entonces, bueno. Toca mejor estudio desarrollador del año, caballeros, una de las más importantes que hemos tenido durante los últimos 12 meses, y los nominados son... Platinum Games, Santa Monica Studio, Monolith Soft, From Software. Y el ganador es... Santa Monica Studio. Señores, pues también era un poco evidente, no tan obvio, porque, a ver, yo pensé que podría darle un poquito más de pelea a From Software, en especial por, vaya, no solo fue que lanzaron Elden Ring, sino que anunciaron un juego nuevo apenas en los Game Awards. O sea, así que, pues, From Software es una de las más grandes desarrolladoras de los últimos años, ¿sí? Hay que ser honestos, o sea, mérito a quien mérito se merece. Exacto, güey, sí. Pero igual, Santa Monica Studios, de hecho, yo podría considerar que es uno de los mejores estudios de todo PlayStation. Sí, claro. Por mucho. Nada más que ya déjenlos hacer otra cosa, ¿no? Sí, esperemos que está haciendo Cory Barlock. Simón. Porque dijeron que estaba haciendo algo nuevo, entonces, pues, ojalá sea neta. Pero mira, otros nominados que tenemos por ahí, pues muy importante. Obviamente, pues vaya, Monolith Studio. Monolith Soft es uno de los desarrolladores más importantes de Nintendo en general. No solo de Xenoblade Chronicles, porque ellos son el músculo del estudio, se podría decir. O sea, ellos son los que desarrollaron cosas como Breath of the Wild en conjunto. Están desarrollando el segundo juego también. Creo que desarrollaron Splatoon. Desarrollan muchas cosas dentro de Nintendo que ni siquiera podemos dimensionarlo. O sea, en verdad son el músculo de la empresa. Pero bueno, ganó Sony Santa Mónica. Y sigamos con la siguiente categoría. Exacto. Pues, ¿con cuál crees que es, mi estimado? Hablando de, pues, los Nintendos, tenemos mejor exclusivo. A ver, lo dejamos como de consola, más o menos, porque hay por ahí hay uno que salió para PC. Intentamos buscarlo, pero más, pues, es que, a ver, si hay cabrones que ya están sacando cosas fuera de consola, pues ya no hay mucho que darle, entonces, pues, y a ver. Y dos de los grandes están haciéndolo, entonces, pues... Pues nada, banda, nada más Nintendo, ponte las pilas, güey, queremos... ¿Por qué no jugar Zelda en PC, güey? Estaría bien verga, ¿no? Porque se sigue vendiendo su tablet, güey. Entonces, banda, pues, mejor exclusivo de consola, y los nominados... son High Home Life, God of War Ragnarok, Xenoblade Chronicles 3. Y el ganador es God of War Ragnarok. Y bueno, chicos, el ganador fue God of War Ragnarok como el mejor exclusivo. ¡Woo! ¡Sí! ¡Qué sorpresa! Digo, o sea, las Sony películas, los juego películas, que nada, no, o sea, lo digo en broma, God of War Ragnarok, insisto, ha sido uno de los más destacados de la noche, pero, bueno, tenemos ahí otros juegos interesantes, uno de que salió para Xbox, exclusivo entre comillas. Ajá. Justamente de los creadores de Rick y Morty, que realmente, cuando fue anunciado en el evento de Xbox, realmente fue como que muy
extraño, no sé ti qué pasó con esa reacción, porque fue de ver las pistolas ahí con las bocas hablando y fue como de, what the fuck. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Sí, pero realmente cuando lo he visto en gameplays o cuando he visto los comentarios que hacen justamente las pistolas, son de lo más gracioso que he visto en mucho tiempo, la verdad. Para los fans de Rick y Morty, yo digo que es uno de los que deben de calar, y como está en Game Pass, es buena idea, lo pueden calar en cualquier momento, y si les late el humor, lo juegan, se divierten, y si no les late, pues no pasa nada, lo borras y vas a otro. Entonces es una de las ventajas de Game Pass. Pero dijimos que no es tan exclusivo porque también salió para PC, si no me equivoco también en PC Game Pass. Pero bueno, el otro juego destacado de los tres fueron Xenoblade Chronicles 3, que es uno de los mejores RPGs pues, de los últimos años. Fue uno de los mejores juegos vendidos también de Nintendo y del año. Y bueno, entonces God of War Ragnarok, nuevamente el mejor juego exclusivo de consola, que de esto aquí sí podríamos decir que lo fue, honestamente. La verdad, sí. Y bueno, la siguiente sección sería, Emilio, la libreta está allá. Antes de llegar al juego del año, pues vamos a comentar la mayor decepción que tuvimos en este año, y la cual es Gotham Knights. Y el ganador es Gotham Knights. ¡Gotham Knights! ¡Woo! ¡Sí! El mejor, peor juego de Batman. ¡A huevo! De la Bat-familia. Man, es un honor para nosotros entregarle la mayor decepción del año a estos caballeros que no nos habían entregado nada desde 2013. Y salieron de su retiro para entregarnos. Este juego fue tan malo que creó una nueva sección entera en los Animus Awards, imagínense. El impacto, El impacto. Aquí tenemos un problema muy grande, güey, y es que ustedes dirán, pero es que habían hecho Arkham Origins, y yo les digo lo siguiente, ¿sabías que en Arkham Origins reciclaron el 90% del juego, güey? ¿Me lo juras? ¿What? Nomás cambiaron la estética y el gameplay. Y la historia. El gameplay no lo cambiaron. El gameplay no lo cambiaron. El gameplay está igualito. La estética y la historia y nada más. Lo que sí, muy buenos villanos de jefe en ese tiempo, pero acá, pues acá. Pues no. Bueno, Gotham Knights, gente. Gotham Knights. Tiene a Nightwing, güey, que está en algón, y güey, también se pasaron de lanza con Batgirl, güey, pero. O con el Jason Todd, que tenía sus portalitos para ir pasando poco a poco. Un juego que realmente está muy mal optimizado, que no se parece de esta nueva generación. Cancelaron las versiones para PlayStation 4 y ya que todos, pues bueno, O sea, Warner fue inteligente para no hacer un nuevo Cyberpunk, que también es distribuido por ellos, y dijeron, no, ¿sabes qué? Cancela las versiones de anterior generación. Me imagino que mucha gente se enojó porque perdió su preventa o no sé, pero bueno, Gotham Knights. Peor decepción del año. Y caballeros, antes de irnos, nos falta la gran sección. La gran sección, la chida, güey, la predecible, güey, porque está bien. La chida. La chida, la mera mera. Nos estamos refiriendo a ni más ni menos que juego del año. Y los nominados son Bayonetta 3, God of War Ragnarok, Elden Ring, Xenoblade Chronicles 3, Tunic. Y el ganador es God of War Ragnarok. Ganó el juego del año. La medalla de oro fue ¡ay! God of War Ragnarok. ¡Ah! ¡Eso! Entonces, sí, pues, estaba muy cantado. Fue la verdad, pues el juego del año. No podemos decir mucho más que ya hubiéramos dicho, tanto lo bueno como lo malo, pero podemos destacar algunos. Yo personalmente destacaría Bayonetta 3, que ya tenía muchos años sin salir, que ya se había anunciado, que se tardó y que con todo y polémica con la actriz de voz, en realidad fue uno de los mejores juegos de toda la saga y uno de los mejores hack and slash que alguna vez hizo Platinum Games, que debemos de destacar que ellos son de los que mejores juegos de este género han hecho. Prácticamente son los maestros, prácticamente lo inventaron, porque ahí está Hideki Kamiya, que inventó Devil May Cry. Entonces, Bayonetta 3 para mí
es el juego del año, pero God of War Ragnarok es el juego del año para los Animus Awards. Exactamente, caballeros. Sí, pues también destacar, obviamente, pues sí, Elden Ring. Elden Ring, claro. Vaya, se llevaron los Game Awards. Sí. Bien raro, porque God of War se llevó todo lo demás, güey. Pasó lo de hace... Exacto. Le aplicaron un God of War a God of War. Ajá. Irónica, pues, la vida. Aquí no pasó, güey. Aquí sí se lo llevó. Y la verdad siento que... A ver, Elden Ring me gustó mucho. O sea, lo he dicho, los jefes me impresionaron también, la escala del mundo, güey. O sea, las mecánicas que incluyeron. Uh-huh. Pero si honestamente, si tuviera yo que decir con qué juego conecté más durante todo el 2022, sí fue God of War, güey. Eso no tengo, sí, no tengo ningún reproche. Yo así. No, pero... ¿Tú no? Nada. No, esta vez es que está hablando de Bayonetta, güey. Bayonetta 3. Pero bueno, sí. También fue gasto, la verdad. Fue gasto de Kexa. Vámonos, vámonos. Mira, ves allá, güey, ves allá. Todo esto era monte, güey. Esperemos. ¿Sí? Simba, esto va a ser tu reino algún día. Esperemos que hayan disfrutado esta nueva entrega de los Animus Awards, que no se pongan tristes. Yo digo que muy probablemente el año que viene vamos a tener una nueva entrega. No me estés cantando, no sé. Porque va a pasar. La neta no sé, banda. Aquí se está firmando, no, yo lo estoy firmando, yo estoy metiendo presión. Bueno, banda, se van a Shaka Critic. Como la Roca. Se van a Shaka Critic y hacen los ánimos a Roca. Imponiéndose con Henry Cavill, yo estoy imponiendo. ¿Y sabes qué le pasó a la Roca, güey? ¿Sabes qué le pasó? Jaime Pistolas lo jodió. Yo impongo, pídanlo todos los meses, ya después de septiembre, Animus Awards 2024. Ay, Animus Awards 2024. Animus Awards 2024. Háganlo real. Make it happen. Tranquilo. Tranquilo, faltan mucho para eso. Tranquilo, tú puedes. Bueno, más si grande. Si me dan chance de hacerlo con más tiempo, güey, pues ya. Banda, es que si, a ver, si no le dan like a este pedo, si no revientan el pinche botón de like, de no like. Va a pasar, güey. Ey, pero espera. Jugando la madre, no te desesperes. ¡No! ¡No! Hay que recordar algo crucial. ¿Qué? Si quieren Animus Awards, pues váyanse a patrocinar el canal, ¿sabes? Ah, claro, güey, claro, los miembros del canal, güey, sí, a ver, obviamente. No olviden, compartan, que este, abracémonos, por favor, güey, no olviden, compartan, que este video está patrocinado por el código Spider-Fan del Epic Games Store, güey. Es el patrocinador oficial de este evento. Por los miembros del canal que nos han estado apoyando durante todo el 2022, así que muchas gracias. Entonces, por todo. Recuerden, sí, insistanle a Emilio que quieren ánimos, pero también, miren, ahí. Ejercen presión social, pero también monetaria, sí, pero gente. También monetaria, sí, ve, Emilio, ahí te van... Te van 50. También piensan que varos, si no, ay, 20 varos para las tortillas, ¿no? Si no hay de para el siguiente año, güey, pues no va a haber ánimos tampoco, güey. Entonces, no, ya va, entonces, ver, así pues, que nada. Caballeros, muchas gracias por acompañarnos otro año más después de putas, güey, 4 años que no hacíamos ánimos. Esperamos les haya gustado. Muchas gracias a todos los invitados que nos acompañaron. Créanme que contestaran el mensaje fue lo más bello del planeta, güey. Increíble. Fue el mejor momento de mi año, güey, eso que acabamos de empezar. Así que sale, chicos, pues nos vemos, cuídense mucho y hasta la próxima. Muerta los Game Awards. Bye. Muerta los Game Awards. ¡Arriba Bill Clinton! A la verga, no lo arruiné, güey. ¡No, güey! ¡No! Volado. A ver, siéntate ahí, a ver qué pasa, Tomás. Para ver si podemos usar ese banquito como para esconder a alguien. Sí, sí, a huevo, güey. Ven acá. No, espérate, Emilio. No, no te la puedo enseñar, doctor. A ver, ganó. No me puedes enseñar. Por favor, niño, contrólate. Y vamos con la siguiente categoría, que es... Güey, se me olvidó qué categoría era cada uno. A ver. No. No, no mames. A ver, ok. Muchas gracias. Puta madre. Muchas gracias. Puta madre mía, güey. ¡Chingao! Por haber dado este premio a Kirby de Forgotten. ¿No? Chalaí, güey. Ay, puta madre. Es que vio que entré así en personaje muy cabrón, ¿no? O sea, mi estimado. Y pues, ¿qué crees, güey? Que se me olvidó lo que va después. ¿No? Último círculo por haber dado. Me dio hipo, güey. No, no soy un pez, güey. No soy un pez. No, volviendo. Ah, cabrón, no mames. ¿Ya viste esta madre, güey? Sí, sí, vi. Sácate la. ¿Y cómo lo. ¿Es de energía solar o qué pedo, güey? Es que me dio la emoción esa. Pero es una pantalla, güey, o sea, ¿cómo? O sea, ¿dónde saca energía, güey? ¿Es una batería, güey? Una batería. ¿Es solar, güey, o...? Pero yo sé para las distintas. Pero dura un chingo porque... Ya, estamos aquí. Corson's Rack, así que... ¡Dale, papu! ¿Y cada cuándo? Ah, pero para cobrar sí están buenos. Pero para cobrar son cabrones. No siempre se trata de dinero, Spider-Man. Ey, güey, yo parezco Daredevil ahora, güey. ¡Ah, perro! ¡Yo te gané!
Porque ves que pone la cara como así. Yo. ¡Yo! ¡Gané, carajo! ¡No vas a poder estar con Vanessa! Tion que tuvimos en este año, ¿y la cual es? ¿Qué? Nada, me te estoy viendo nada más por nada. ¿Decepción? ¿Es que se me quede como que quise? ¿Quise? No me pregunto, más o menos, ¿qué juego del año? Y los nominados son... Nos salió bien verga, güey. Qué profesionalidad, cabrón. No, no mames. Mames, güey, parece que lo planeamos. No, güey, no, no, no. Eso ni ensayado nos sale bien, güey. No, no, no. Wow, güey. ¿Para qué reviso, güey? Dos años. Obviamente, ganó Bayonetta 3, güey. Ganó Sonic Frontiers, güey. Obviamente ganó tú. Ah, yo sí voy a... No he hablado de Bayonetta. Gracias por recordármelo, no he hablado.